Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Despierta Tarot. Esta es tu lectura general para el próximo mes, octubre. Vamos a ver cómo vas a estar tú, tu energía general, tu entorno, trabajo, economía y, por supuesto, amor, Sagitario. Si eres soltero, vamos a ver si aparece alguien. Si sale que sí, obviamente estas características, etcétera. Si estás ya en pareja, también vamos a preguntar por los que ya tienen una pareja estable, Sagitario, ¿cómo va ese mes? ¿Ok? Vamos a ocupar acá los oráculos para que complementen las respuestas. Esta lectura aplica sol, luna o ascendente en tu signo, Sagitario. Ya sabes que todos los meses te digo esto porque puede ser que te sepas esos signos de tu carta natal, así que te invito también a ver esos videos. Bien, para que puedas tener más info. ¿Estamos listos? Comenzamos, Sagitario, tu lectura mensual general. La energía que te va a acompañar, creo que a otro signo le salió también esta carta, nueva visión. Es una carta profunda en el sentido que, lo voy a dejar ahí, me puede estar hablando de procesos por destino, procesos karmáticos, si quieres llamarlos así. Mira, me vuelve a salir la misma energía acá en el colgado. Así que todo aquello, yo te diría, Sagitario, anda a revisar todo aquello que desde hace un año más o menos a la fecha te ha estado costando. Ese cuesta arriba en este mes o en este periodo de tiempo, ¿viste? Siento que tú vas a decir todo lo que he tenido que pasar, todos esos sacrificios, toda esa sensación de que en algún área de mi vida me siento a veces como una hoja al viento, me siento a veces como tener que estar siempre protegiéndome o poniéndome un escudo, una coraza para hacer las cosas bien, muy sagitarianamente, viste, tirando para adelante. Es como que te veo a ti dando el 100, pero comprendiendo que la vida o el destino te manda sucesos, personas, ¿viste? Situaciones que tú dices, ¿hasta cuándo? Y es como que a lo mejor en algún momento naturalizaste o aprendiste a vivir con estas especies de, vamos a ponerle nombres, crisis, situaciones muy difíciles, situaciones que si tú no estuvieras así de protegido como lo haces y con esa luz de mejor miremos el vaso medio lleno, es como que te hubiesen derrumbado. Y puede ser que por momentos sientas esa sensación por dentro, pero te veo que tú mismo te entablillas. Bien, entonces este mes, por eso te digo, es un mes profundo para ti para decir basta. Yo sé que tengo situaciones que a lo mejor no están en mi poder no vivenciarlas, como por ejemplo una relación de expareja donde quedaron hijos, por ejemplo, un tema de cosas legales, de juicios. No está en mi poder decir ya que desaparezca de mi vida porque está, ¿ves? Algún tema laboral, algún tema, ojo, para algunos puede ser de algo que tiene que ver con alguien que no está viviendo muy, muy cerca tuyo. Por eso te digo, mira cuál ha sido tu talón de Aquiles últimamente y ahí por destino y tú mismo te vas a ir ayudando a que esta nueva visión, como lo dice esta carta, empiece a tomar cuerpo en ti. De decir, basta, corto con eso, con esa herencia de destino. Y no con el hecho, repito, sino que en cómo energéticamente quizás te viene afectando esa sensación de por mucho que yo pongo. Hay este talón de Aquiles en mi vida que me molesta y me duele. Él va a estar ahí, pero tu actitud siento que va a ser muy diferente. Muy diferente. Y te nombro estos hechos al principio, esto como una situación karmática, porque a veces uno dice, uy, si es mi karma. ¿Viste? Una relación, un tema, algo. Ahí vas a trabajar mucho y está genial. Toma una actitud alternativa. Esto velo cómo te resuena este mensaje de tus guías, Sagitario. Porque si estabas actuando de manera A, mira la forma B o C de actuar ahora. Eso te habla de la nueva visión. Ya no reaccionar como reaccionaba siempre. Ya no permitir que me influenciara siempre como lo venía haciendo, etc. Es un mes también
en donde si tú quieres viajar, por ejemplo, no veo que esté viable poder viajar, pero te veo con unas ganas locas, bueno, eres Sagitario, de agarrar maleta y decir, me voy un rato, a donde sea. La situación en el mundo, y siento que en tu mes es como que te va a frenar hacerlo, pero tranquilo, haz el viaje interior. Ahí hay mucho paisaje por descubrir todavía, ¿ok? Déjame mirar, Sagitario, ¿qué te hablan respecto a tu entorno? Acá yo dejo abierta la energía, digamos, para que tus guías me muestren qué información te quieren mostrar. A ver, déjame mirar. Yo veo acá ambientes laborales con colegas o jefes o clientes, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con tu, con en lo que donde tú trabajas. Si eres de los Sagitarios que no trabaja, bien, puede ser con las personas que estás, por ejemplo, en tu casa, haciendo las cosas, como trabajando en el hogar, bien, pero siento que para la mayoría es en el área laboral. Se ve acá como un conflicto a nivel laboral. Bien, puede ser que es algo que no va a surgir este mes. Tengo la sensación de que es algo que ya se viene como tratando de bajarle el perfil, pero hay como un descontento a nivel laboral y seguramente quieren levantarse, quieren dar su opinión como un colectivo. Yo siento que si me muestran esta energía para ti es porque a lo mejor tú vas a tener que ver qué hago. Tengo el ermitaño acá. Tengo tu energía, la reina de fuego, Sagitario, eres tú, seas hombre o mujer, y es como que te veo teniendo que decir, a ver, esto podría poner en riesgo mi trabajo si alzo la voz con mis compañeros y no te digo y no te insto tampoco a hacer una huelga, no, 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 siento que hay un tema, un problema de desorden interno que es como que todos saben y nadie se atreve como a expresar, entonces seguramente puede ser que te busquen a ti como para ver si eres un vocero ante una autoridad, por ejemplo. Si tú eres el jefe, yo te digo, ojo ahí con tus trabajadores porque puede ser que esté, hay una sensación esta de descontento. Así que a tomar decisiones en el aspecto laboral, si sientes que está un poco revuelto el escenario, toma una actitud tranquila, ¿viste? Que esté desordenado el tema, Sagitario, está desordenado el mundo. Entonces, por coletazo que toque a tu fuente de ingresos, es lógico, ¿viste? Yo siento que pueden llegar a acuerdos, pueden llegar a buen puerto acá, si lo toman desde el conversemos. Hay trabajo, y partiendo por ahí, hay trabajo. ¿Bien? Quiero complementar más el área laboral acá, ya que salió en lo que es tu entorno. El área laboral y proyectos. Mira, para los que no tienen trabajo, porque puede ser, y andas buscando, yo te diría que empieces a buscar por amistades. Las amistades te pueden ayudar quizás en la segunda quincena en adelante, Sagitario, a encontrar algo, pero tal vez algo part-time. No sé si sea tu trabajo soñado, ¿viste? Pero al menos se ve algún pequeño movimiento. Puede ser incluso algo que en primera instancia no sea con un contrato definido, ¿viste? Que sea como para probar, así algunos días o algunas horas. Te lo dejo ahí, ve tú si te sirve, pero al menos si tú te mueves, se mueve este tema. No es tan rápido, pero llega, ¿ok? Para los que ya tienen el trabajo, bueno, me habla, me vuelve a repetir esta situación que no está tan agradable, viste que vas a tener que comunicar algo, hacer algo, y yo siento que bajando un poco lo que es el tema de la impotencia, viste, o la intranquilidad que pueda producir cualquier hecho un poquito difícil en el trabajo, lo van a poder llegar a solucionar. Si ustedes quieren algún tipo de reajuste económico, y estoy hablando muy en plural, viste, porque me suena mucho un colectivo. Es muchísima esa energía, es muy fuerte. Entonces aplica más que nada a los que trabajan con muchas personas. Siento que van a poder llegar a ciertos acuerdos, pero no todo.
no todo, este mes al menos. ¿Bien? Y para los que no tienen jefe, son independientes, yo te digo, no pierdas la fe, la esperanza en tu proyecto, en tu emprendimiento, Sagitario. Y sabes que echa mano a todas tus amistades, a aquellas que a lo mejor tú dices, no, yo no quiero tanto estar promocionando mi negocio, mi producto en mis amistades, solamente lo hago a través de, no sé, redes sociales o una publicidad. Pero yo te diría que este mes a todos tus amigos, conocidos, les mandes tu folleto, les mandes tu información y que por favor la reproduzcan o la pasen a otros grupos del teléfono, etcétera. Ayúdate, echa mano a eso, porque, ojo, no es que te va a abrir el cielo a 1000 clientes nuevos, pero sí te puede ayudar a que lleguen algunos más. Y eso es un movimiento y eso está positivo, ¿no? Vamos a mirar hoy. Dame un segundo. Se cayeron muchas. Voy a sacar de vuelta. Sagitario, área laboral para él. Ella toma una actitud coherente. Tú ya sabes cómo vienes manejando tu billetera, así que no gastar más de lo que entra. Cosas básicas, ¿bien? Tranquilo, no veo grandes pérdidas, pero seguramente no es el mejor mes del año, este mes. Y para los que tienen un trabajo estable, puede ser que más adelante, no ahora, yo siento que de vuelta, al final del periodo de esta lectura, incluso tirando para fin de año, alguna amistad te diga o te proponga algún tipo de negocio o de emprendimiento. Quizás no lo van a poder hacer inmediatamente, pero tal vez pueda servir de a poco para algún tipo de ingreso extra, pero algo tranqui. Bien, nada como que te va a cambiar, al menos en este mes, la vida, como wow, ahora sí tengo una súper entrada extra. No, pero algo sirve, ¿bien? Algo sirve. Ok, vamos al amor. Sagitario, sol, luna, ascendente, soltero, soltera. Entonces, Sagitario en soltería, ¿qué viene para ti? De aquí a finales de octubre, ¿qué viene para ti, Sagitario? Déjame ver si aparece alguien para ti. Mira tú, sí, siento que... A ver, tengo que aclararlo. Esta no es la lectura específica de ex parejas, en donde yo te pedí que pensaras en alguien de tu pasado y vemos su energía específicamente, no. Pero acá me están hablando que hay alta, altísima probabilidad, Sagitario, que un personaje que tú ya conoces, hombre o mujer... Veo mucho energía, mira, un ariano, puede ser otro sagitario, podrían ser signos de agua también, cáncer, escorpio, piscis, ¿ok? Es una persona que aparece este mes de vuelta en tu vida. Es una persona que a lo mejor no vive tan cerca tuyo, porque hay una carta que me señala esta distancia, pero ya sabes que la distancia o en el tarot todo tiene el significado concreto, y el significado simbólico. Entonces puede ser literal, viven lejos, ciudad, país. Pero otro, si es que tú me dices, no, vivimos en la misma ciudad, pero estás a distancia emocional, esa distancia se corte, ¿ves? Esa distancia se acorta este mes entre ustedes y yo veo que esta persona viene a golpear tu puerta, Sagitario. Viene con una propuesta que yo siento que puede tender a disparar la ilusión en ti. Quizás tú vas a notar a esta persona, y de nuevo me agarro de la carta guía, lo vas a notar quizás un poco diferente. Y siento que acá en el pasado hubo mucho cariño, pero no se alcanzó en ambas partes el 100. Entonces puede ser que hayan sido esas distancias en donde sí había cariño, pero no... ese estamos de acuerdo en lo que uno quiere y en lo que el otro ofrece. Son visiones de vida. Son formas de cómo una de las partes veía el compromiso. Déjame ver con qué intención esta persona aparece. ¿Con qué intención esta persona aparece en tu vida? Ojo, ya sea que tú la busques, Sagitario, o que te busquen, aparece.
Bien, tú anda viendo, porque seguramente yo veo los comentarios de ustedes, tú me vas a decir, no, yo jamás voy a llamar a mi ex. Ojo, acá no estamos preguntando por un ex en específico, puede ser otra persona de tu pasado, una persona por la que sentiste cariño y que hubo un momento en que te ilusionaste un montón o que despertaste también esa ilusión en él o en ella. Entonces, ya sea que te buscan o buscas, bien, siento que las ilusiones o las mariposas en la panza podrían tender a dispararse. Asimismo, los temores. Así que anda viendo cómo se terminó, cómo se cerró este lazo. Entonces, veamos, déjame mirar realmente con qué intención esta persona aparece este mes o en este periodo de tiempo. Ok, mira, yo siento que acá hay una necesidad de ver cómo estás, en qué va tu vida. No veo que venga a decir cómo me has hecho falta y quiero que concretemos y formemos ya un súper compromiso. Al menos en este mes no se ve esa energía. Ya sabes que puede cambiar más adelante, ¿bien? Pero viene con una bandera, como una bandera de la paz. No quiero pelear, no quiero ningún drama, no quiero problemas. Quiero ver qué pasa con nosotros, porque te pienso, Sagitario. Te pienso, ¿sabes? No he olvidado aún. Acá se me integran signos de tierra también. Entonces vas a tener que tomar decisiones, Sagitario. ¿Qué quieres hacer con este personaje? Porque hay una pequeña carga acá de me ha dolido un poco el cómo se dio este escenario entre nosotros en el pasado. Hay una heridita que está, este cuatro de espadas, se me coló entre medio. Bien, con otra carta acá que me habla un poco de me había cerrado mejor a este vínculo por A o por B. Y eso es como ese fantasma del pasado que viene y se puede activar junto con las mariposas en la panza que yo te explicaba. Entonces, ¿cuál de los dos va a ganar? Ahí depende lo que quieras tú hacer, por supuesto. Y yo siento que tú, Sagitario, vas a estar también con una nueva visión respecto a este hombre o esta mujer en tu vida. Esta persona ya no es la misma que tú conociste. Viceversa, tú tampoco. Tú tampoco. Bien, entonces si en el pasado, me voy a la primera línea, este personaje te hizo sentir un cuesta arriba en algún momento, sentir, wow, estoy lanzándome en algo que no sé lo que es y de repente me ponen un freno de mano y me, como lo dice la palabra, me frenan en seco, me detienen, es como que, ¿qué quiero? ¿Quiero entrar de nuevo acá? ¿Quiero subirme de vuelta a este auto, a este vehículo? Decisiones, Sagitario. Mensaje. Ok. ¿Salieron volando? ¿Se ven? No. A ver, están acá. Acá quedaron. Uy, salieron volando un montón. Las voy a leer en el orden. Ámate a ti mismo primero. Ok. Ya sabes que respetarte a ti mismo te va a hacer siempre una persona más atractiva románticamente hablando. A nadie le atrae una persona que tiene baja autoestima, una persona que no está segura de sí mismo, etcétera. ¿Ok? Te dicen, si decides abrir la puerta a este personaje o buscar a esta persona de tu pasado, Sagitario, por ahí va a ser bueno que se desconecten de todo, incluso del pasado, y vean qué pasa. Yo no estoy diciendo váyanse a una escapada, váyanse un fin de semana juntos. Ojo, puede ser, tómense una hora y conversen tranquilamente. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Ok? Sin embargo, te dicen, no te olvides, no te olvides de esas señales, de esas advertencias. Tú conoces a este personaje te conoce a ti, Sagitario. Entonces, cuando notes algo que ya te es familiar y no te es cómodo al 100, te dice, bueno, ese rasgo o esa característica en este personaje no ha cambiado. ¿Bien? No ha cambiado. Pero al menos no viene a hacer la guerra. ¿Cómo deberías actuar? Como siempre. Toma una actitud transparente, Sagitario. Para contigo y, por supuesto, con él o con ella. Ok.
Segundo grupo, entonces, estás en pareja, matrimonio, noviazgo, amantes. Sagitario, vamos a mirar tu mes, cómo está. Dame un segundito. Sagitario en pareja, ok. Bien, a ver, tengo un mensaje para las personas que están en pareja y hay un tema con la fertilidad, con quizás querer buscar familia o andar buscando familia desde hace un tiempo y no haber podido conseguirlo. ¿Sabes qué? Hay un tema acá. Es súper delicado. Yo sé que esto es súper puntual porque no todos los sagitarios que están en pareja quieren tener hijos, pero debe haber alguno a lo mejor que sí. Acá hay un tema energético que quizás impide que puedas lograr ese objetivo y yo siento que hay que revisar todo lo que sería... Esto es acotar un montón. Pero trata de hacer una sanación a lo que es todo tu línea materna, paterna, linaje. Ok, ese es un mensaje así que llegó para alguien. Una persona que anda en esa situación. Para el resto, yo veo acá, me sale muy fuerte un Aries, nuevamente, y signos de agua también. Si ustedes en el pasado tuvieron algún problema o lo vienes sintiendo ahora que tiene que ver con traición a la confianza, con una desilusión que se dio, con que el tema de la comunicación entre ustedes, viste, ya no es como era en otros momentos, al principio, por ejemplo, yo siento que este mes es un mes para que realmente hagan un esfuerzo, Sagitario, y traten de hablar, porque hay una tendencia acá a no querer dar el brazo a torcer, o sea, siempre quiero tener la última palabra. Hay una cosa, una energía como un poquito terca en alguna de las dos partes de la pareja, o si no, las dos. Aquí hay que ser bien sincero con uno. Yo veo cariño acá, veo este instinto de... Digo instinto, yo sé que no somos animales, pero viste que de repente una persona le hace a uno brotar unas ganas de cuidarlo o de cuidarla, de que esté bien. A eso me refiero, este instinto de cuidarte. Eso sigue, eso está ahí. Pero hay heridas en este vínculo que siento que necesitan ser sanadas a través de la comunicación. Es súper necesario. No veo separaciones, pero ya sabes que en una pareja, si uno deja algo debajo de la alfombra, algo que sucedió en el pasado, que dio dolor y que todavía... Tal vez yo tiendo a querer perdonar, pero no olvido, y ese no olvido me hace daño. No lo puedes esconder tanto debajo de la alfombra. En algún momento te puede dañar a ti o la forma quizás en que se tienden a comunicar. Revísalos. Los roces que tienen ustedes. ¿Ok? Yo siento que este es un mensaje para decir, todavía existe el cariño, todavía pueden volver a vibrar. Así como antes, así como cuando estaban comprometidos el uno con el otro. Acá todavía sus corazones están comprometidos. Por ahí las acciones no acompañan eso. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque a veces creemos que somos súper maduros en algún área y bueno, nos caemos. Todos nos caemos, Sagitario, ya lo sabes. Pero es un mes para... Yo siento que... poder volver a trabajar en aquel talón de Aquiles que tenemos como pareja. Y se puede. Y se puede. Si tú este mes quieres que la relación suba a un nivel mayor de compromiso, de etiqueta específicamente, somos novios, quiero que me presente a toda la familia, o estamos saliendo, quiero que me diga que ahora somos novios. No siento que sea el mes para etiquetar ni para decir, bueno, subimos el escalón. Pero sí para trabajar sobre la base de reconectar profundamente, ¿ok? Te recomiendo en tus guías tomar una actitud desapegada, Sagitario, este mes con respecto a tu pareja, ¿ves? No, no se puede hacer una simbiosis, no se debe. Eso lo sabes tú también. Pero aquello que duele o que tú sabes que has hecho que puede dolerle a tu pareja, hay que revisarlo y de verdad hay algo que... no está sano del todo, no está... Es como que quedó esa sensación de... ¿Puedo abrirme al 100 de vuelta?
Y repito, no necesariamente fue una traición con otra persona. Puede ser simplemente que una persona te dice vamos a hacer esto y después no lo cumple. Eso también se toma como un wow, ¿por qué me miente? Por ejemplo, simplemente es un ejemplo. ¿Ok? Bueno, Sagitario, sí que es un mes potente para ti, para todas esas cosas que están costando en la vida. Darle la vuelta. La vuelta, sí. Ok, te voy a dejar mi correo, Sagitario, por si quieres una lectura profunda, privada. Es tarotdespierta@gmail.com. Te dejo mi Instagram, tengo solamente una cuenta, no tengo Facebook, no tengo Twitter, ni me comunico por WhatsApp tampoco para las lecturas. Así que lo dejo escrito acá abajo también en la descripción del video, mi correo. Mi única cuenta de Instagram es @despierta-tarot. También la dejo escrita. ¿Qué más? Nos vemos, te invito a ver las otras series de videos que voy subiendo, los interactivos. Creo que por acá va a aparecer, por acá, va a aparecer un afiche. Que estés bien, Sagitario.